Estados Unidos confirmó este martes que cerca de 200 misiles iraníes fueron lanzados a Israel. Los ataques al territorio israelí fueron interceptados por la llamada Cúpula de Hierro y fueron capturados por las cámaras a la altura del Líbano, Gaza, Jordania y Cisjordania. Según el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no hay muertes confirmadas. Obviamente, se trata de una escalada significativa por parte de Irán, un acontecimiento significativo, igualmente importante a que hayamos podido avanzar junto con Israel. Ahora vamos a analizar cuáles son los próximos pasos apropiados para asegurar, en primer lugar, y sobre todo, los intereses estadounidenses y luego promover la estabilidad en la mayor medida posible mientras avanzamos. El ministro de Seguridad Nacional de Israel aseguró que investiga si existe relación entre los misiles lanzados y un tiroteo que calificó como de acto terrorista y que dejó varios muertos en Tel Aviv. Irán supuestamente anunció su plan a Estados Unidos, país que niega haber recibido previo aviso. En televisión pública, Irán justificó su actuar. Basados en el derecho del país a la legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en respuesta a la creciente maldad del régimen de Israel con el apoyo de Estados Unidos en el genocidio contra los pueblos del Líbano, Gaza y el martirio del gran luchador. El Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en que Israel tiene derecho a la defensa tras los recientes ataques. La ONU sigue exhortando a las partes para que cesen las tensiones y, sin referirse directamente a los recientes hechos, alertó sobre el impacto a civiles. Se debe evitar a toda costa la guerra total y se debe respetar la integridad territorial del Líbano. Mientras tanto, el embajador de Israel ante la ONU dijo que este miércoles se llevará a cabo una reunión del Consejo de Seguridad para discutir los ataques sin precedentes de Irán sobre su territorio. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.